¿Qué tal, gente? Soy Don, bienvenidos al canal. Y hoy, como dice ese tío que acaba de pasar, vengo a traeros la papa. Porque en esta ocasión voy a enseñaros a manejar a fondo Drone Rack, sin olvidarnos de lo básico, para que podáis crear vuestras baterías con esta maravilla de herramienta que nos trae Ableton Live. Tiene cosillas muy parecidas al Audio Effect Rack, de hecho comparten ciertas funciones, todos los racks de Ableton. Si quieres saber de lo que te hablo, te dejo por ahí el... o por ahí el vídeo. Antes, te dejo también por aquí mi link al Instagram. Y nada, vamos a Ableton y vamos a ver qué se cuece. Bueno, pues estamos aquí ya en Ableton y vamos a empezar a ver qué movidas hace el Drone Rack. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es tener una pista MIDI. Buscamos Drone Rack, está en Instrument, y la arrastramos a la pista MIDI. Como habéis visto, la interfaz es muy parecida al Effect Rack, como comentaba antes del vídeo anterior. Sigue estando por ahí arriba. Pero vamos a ir pasito a pasito. Lo primero que nos encontramos es como esta especie de rejilla a modo de 16 pad, donde podemos ir subiendo o bajando en lo que sería la asignación de notas. Normalmente viene como predefinido que la rejilla en la que estás trabajando empieza en C1. El funcionamiento es muy simple. Tenemos 16 pads y en cada pad podemos introducir el sonido que nosotros queramos. Entonces, me voy a un drum kit, por ejemplo, aquí tengo como una versión beta del drum kit en el que estoy trabajando y vamos a coger algún sonido. Lo cogemos, lo arrastramos al pad que queramos, por ejemplo aquí, kick 1. Este snare, por ejemplo, a otra nota, hi-hat. Este... Estoy dejando huecos aquí entre las notas porque como yo estoy usando el teclado del PC, a la hora de tocar las notas, quiero que estén todas en la misma línea. Pues si las pongo en sostenido, tendría que subir de la A a la W y me es más cómodo tocar A, S, D, F, G, ¿vale? Ahora os comento cómo podéis poner a funcionar este Drone Rack. Como podéis ver, con el modo de teclado activado, se activa con la M, ¿veis? Este botón que se activa y desactiva. Por ejemplo, ahora estoy tocando y veis que aquí se ilumina el pad que estoy tocando y el play del pad que estoy tocando. Si, por ejemplo, estuviera en otro octava diferente, se iluminaría ahí arriba. Entonces sé que tengo que bajar con la Z y la X, subir o bajar octava, ¿vale? Pulso Z dos veces y ya estoy en C1. Entonces ahora toco el teclado del ordenador o mi dispositivo MIDI. Por ejemplo, si tengo por ahí la machine, pasa que ahora mismo no la quiero conectar, pero igualmente si tuvieras, por ejemplo, la machine, simplemente tocarías el pad de la machine o de incluso tu teclado MIDI y empezaría a sonar el kick. Si toco la S, la siguiente tecla, ¿vale? Que sería el equivalente a D, tengo el snare, y si toco la D, pues tengo el hi-hat. Entonces podríamos, por ejemplo, crear una línea tocando solo con nuestro teclado del ordenador o nuestro controlador MIDI. Para ello lo único que tendríamos que hacer es armar la pista, aquí el botoncito rojo, y darle a grabar. ¿Veis? Para que veáis. Podéis crear baterías solo con el teclado de vuestro PC. Entonces voy a borrar esto y os voy a enseñar la otra manera que tienes de escribir baterías en el Drone Rack. Si tú creas un clip MIDI aquí mismo o puedes modificar la grabación que has hecho, en este caso he creado uno desde cero, lo pulsas, abrimos el piano roll y aquí podemos escribir la batería también. Por ejemplo, aquí activamos el botón para que suene todo lo que escriba, aquí, y aquí puedo ir poniendo los sonidos. Recuerda que si no sabes manejarte en el piano roll, que sería esta sección de aquí, tienes otro vídeo donde explico todas sus funciones a fondo, ¿vale? Y además te va a ser muy útil a la hora de construir baterías en el Drone Rack. Lo bueno, por ejemplo, es que aquí podemos coger este hi-hat y hacer... y podemos modificarlo o podemos... lo que queramos, cambiando el tamaño de rejilla, poner más kicks juntos. Voy a construir una batería. Vale, he creado un patrón muy básico y como podéis ver, una cosa buena que tiene construir las baterías aquí es que lo tenemos todo muy accesible. Aquí a la izquierda tenemos los nombres de cada sonido que tengamos asignado al Drone Rack. Por ejemplo, aquí Perk, aquí un Ring, Hi-Hat, Snare, Kick. Vale, vamos a escuchar. Batería súper simple para enseñaros cómo manejarte aquí. Y podemos hacer lo típico del piano roll, por ejemplo, los hi-hats. Podemos seleccionarlos aquí. Voy a hacer un poco de zoom. Por
podemos añadir groove, por ejemplo, habiendo la groove pool. Ya haré un tutorial más extenso sobre cómo añadir groove, pero... podemos aplicarle todo lo que normalmente podríamos aplicar a cualquier clip MIDI. Ya te preguntarás, bueno, tengo aquí todos los sonidos, pero si quiero bajar de volumen, por ejemplo, el kick o el snare. Hay varias formas, la más efectiva, que es la que voy a enseñar, es pasamos al menú de cadenas, aquí, este segundo botoncito amarillo, y aquí tenemos como un mixer alternativo. Entonces aquí podemos panear, solear, mutear y subir y bajar el volumen. Por ejemplo, si quiero un poquito más bajos, o si quiero esta percusión más bajita. Y si estás acostumbrado, por ejemplo, a mezclar volúmenes en la vista sesión pulsando tabulador, podéis ver que aquí aparece Drum Rack, y si lo extendemos aparece cada pista por separado y su canal, donde podemos hacer lo mismo, variar el nivel, el paneo, etcétera, etcétera. Yo suelo trabajar aquí mismo, me es más cómodo al final no cambiar entre ventanas, tenerlo todo a la vista siempre. Y como os estaréis dando cuenta, activando este botón de aquí, que ya está activado, abrimos la sesión de insertos de lo que sería cada canal, donde podemos ver el sampler que está albergando cada sonido, en este caso el kick, en este caso el snare. Y lo guay es que podemos aplicarle cualquier tipo de proceso. Por ejemplo, si tú solo quieres comprimir el kick, pues nada, buscamos un compresor, lo añado al kick, ¿veis? Y ahora cambio y solo aparece en el kick, y ya podría hacerle la compresión que yo quisiera a ese kick. Y eso, en definitiva, podemos añadir cualquier tipo de plugin VST para procesar nuestra señal. Entonces, recapitulando, hemos creado un clip MIDI, hemos añadido los sonidos a cada pad, hemos construido aquí, escribiendo con el lápiz o grabándolo con nuestro teclado, nuestro controlador MIDI, la batería que queríamos, hemos variado la velocidad, todo lo que podéis hacer en el piano roll, y hemos visto que aparte de la sección de los pads, tenemos esta sección de aquí, como un mixer independiente para cada pad al que hayamos asignado un sonido, donde podemos cambiar incluso los colores, podemos renombrarlos, y que cada sección de esta especie de mixer, ¿vale?, de cada una de estas cadenas, pues podemos insertar efectos. Os voy a enseñar una cosita interesante, que son los choke groups. ¿Qué ocurre? Si veis, cuando reproduzco esta sección, está sonando a la vez la percusión y el hi-hat. Normalmente es lo que queremos que pase, pero hay otros casos. Si yo quiero meter un hat más abierto, vamos a poner un ejemplo más fácil para que lo entendáis. Vamos a poner un crash. Pongo aquí un crash. Como podéis ver, es un sonido muy largo y quiero que cuando suene este hat deje de sonar el crash. ¿Ves? Ahora mismo suena todo a la vez. Entonces, simplemente es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es asignarle el mismo choke group. ¿Cómo hacemos esto? Pulsamos este botón de aquí, de Input Outputs, y lo que hacemos es poner el crash, lo pongo en el grupo 1, y este hat lo pongo en el grupo 1 también. Si reproducimos ahora, cuando suena el hat deja de sonar el crash. Otra cosilla que podéis hacer en el Drum Rack es que si queréis que dos sonidos suenen a la vez, por ejemplo, tienes dos claps juntos, normalmente se hace mucho, para fusionar dos claps para crear uno nuevo, darle más fuerza, y al grabar quieres que al tú pulsar una tecla suenen los dos a la vez, no tener que pulsar dos teclas a la vez. Muy sencillo, en el mismo menú de Input Output, lo que hace simplemente es, voy a meter otro snare, lo meto aquí mismo, lo llamo snare 2 y lo voy a colocar aquí debajo. Lo que hago es simplemente asignarle la misma nota. Este está en D1, pues aquí abro este menú y busco D1. Aquí está. Entonces ahora veis que aquí se ha puesto en modo multi, y cuando pulso esa nota se reproducen los dos snares a la vez. Vamos a cerrar este menú. Y vamos a ver otras de las opciones más importantes. Los macros, lo expliqué en el otro vídeo del Audio Ferrack a fondo, pero bueno, lo explico en un segundito. Simplemente es una manera de controlar ciertos parámetros rápidamente. Por ejemplo, el kick, si yo o los hi-hats. Y a los hi-hats busco, por ejemplo, la transposición. Aquí abajo. Y pulso botón derecho, mapear a macro 1. Ya tenemos aquí el transpose directamente en el macro 1. Y ahora podría reproducir. Y crear automatizaciones de pitch en el hi-hat. Algo bastante útil. Podemos también controlar ese rango. Si le damos a map,
Aquí vemos el rango de semitonos en el que queremos que vaya por si no queremos que sea tan agresivo. Entonces de subida le voy a poner solo 5 y de bajada 10. Entonces ahora cuando mueva esto, lo mínimo va a ser 10 y lo máximo 5. Esto tiene utilidades infinitas. Ya iremos viendo en otros vídeos usos más concretos. ¿Qué más utilidades podemos encontrar en el drum rack? Bueno, una cosa muy útil es guardar este set. Imaginad que este set de batería nos gusta este kick, esta caja y este hi-hat, y sabemos que lo vamos a utilizar más adelante para otras producciones. Pues simplemente vamos aquí al botón de save, y aquí a la izquierda, en librería del usuario, se nos crea el drum rack, y por ejemplo lo llamo trap. Y ya lo tenemos ahí para cuando queramos. Simplemente abro otra pista de audio de MIDI y arrastro trap duro aquí abajo. ¿Y veis? Y ya tenemos todos nuestros sonidos cargados en nuestro drum rack, incluso con todos los efectos que le hayamos metido a esos sonidos. Otra cosa que tiene muy chula es que tiene un sistema interno de envíos que es muy sencillo. Por ejemplo, si queréis enviar los snares y los hi-hat a una reverb, primero creamos esa reverb. Vamos a este botón de aquí, R. ¿Veis? Pone soltar efectos de audio aquí. Voy a buscar una reverb. La pongo. Aquí tengo el canal de la reverb. Puedo ecualizar, hacer lo que yo quiera a la reverb. ¿Vale? Lo pongo al 100%. Y se llama reverb A. La voy a llamar reverb corta. Podéis poner varias reverb diferentes para vuestro sonido de batería. Y ahora activamos aquí Sense. Y aparece el medidor de envíos para cada sonido. Entonces aquí podremos enviar esta snare. Lo quiero con la reverb. Esta percusión también, y los hi-hat también. Ahora va a sonar horrible, ¿vale? Pero para que veáis. Pero el bombo, por ejemplo, no tendría reverb. Una manera muy cómoda de enviar cosas a efectos como reverb, delay, sin tener que salir de aquí, del mismo drum rack. Estáis en la misma pista. Y ahora os voy a enseñar otra función muy buena que tiene el drum rack, que es que nosotros en cualquier momento podemos extraer cosas de este drum rack. Si no queremos tenerlo todo aquí en una sola pista y queremos verlo de otra manera, podemos simplemente extraer las cadenas del drum rack para que estén en pistas independientes. Entonces, quiero por ejemplo que el kick esté en una pista independiente. Simplemente clic derecho, extraer cadenas. Y aquí tendría una pista solo con el MIDI del kick, y en el drum rack ya no estaría. Solo podemos utilizar para diversas cosas. Por ejemplo, si ahora quieres pasar esto a audio, puedes congelar, aplanar, y aquí tienes la pista del kick en audio. Eso es útil también si tienes, imaginemos que estos son pistas de percusión y quieres tratar la percusión aparte como un grupo independiente, pues extraes las cadenas. Y ahora aquí esto, que queda pues, bueno, esto, no me acuerdo qué es lo que he seleccionado. Eso mismo pues sería la percusión. Y ya podrías aquí tratar la percusión por separado. Si, por ejemplo, te gusta trabajar con los clips de audio, que me habrás visto seguramente en otros proyectos que suelo trabajar así, pero sabes tocar los pads o sabes tocar un piano y te salen las baterías chulas y quieres ideas rápidas, puedes hacer esto y luego extraer las cadenas, tenerlo todo en pistas independientes y congelarlo, aplanarlo para verlo todo en forma de onda. Bueno, y si ya queréis ir como al next level de la locura, podéis crear drum racks dentro de drum racks. Como esto, simplemente cogéis estos tres, por ejemplo, y los agrupáis. Aquí tenéis otro drum rack donde tenéis estos tres sonidos. Y en vez de, como he hecho antes, de separar la percusión en otra pista, pues podríais trabajarla por separado, pero aquí dentro de este drum rack, dentro del drum rack. Así que posibilidades. Lo bueno de Ableton es que posibilidades infinitas, pero tío, todo aquí. O sea, no nos hemos movido de una sola pista, no hemos cambiado una ventana, no hemos cerrado una ventana, lo tenemos todo aquí. Porque ahora mismo yo no estoy produciendo usando el drum rack, básicamente por un tema de creatividad. Me he llevado mucho tiempo usando drum rack y hace un tiempo decidí empezar a trabajar los sonidos en forma de onda para poder hacer ciertos ajustes. Haré otro vídeo, si queréis, comparando los dos métodos de trabajo, si os interesa. Lo que yo aconsejo es que probéis ambos y veáis cuál es el que mejor se adapta a vosotros, o que si lleváis mucho tiempo utilizando uno de ellos, aunque ya estéis adaptados, probéis el otro. Ya veréis cómo os salen ideas nuevas, otro tipo de baterías, cositas así. Yo, por ejemplo, los hi-hats, trabajo con audio, pero los hi-hats sí los hago en MIDI, porque me gusta, ¿vale? Vamos a extraer los hi-hats de aquí. Extraer cadenas. Tengo aquí los hi-hats. Lo que no me gusta de tener los hi-hats en el drum rack es que yo estoy acostumbrado a bajarlos de tono, y sí, lo puedo hacer automatizando, pero me resulta mucho más cómodo simplemente bajarlo de nota. Entonces, creo
una pista MIDI, arrastro a la pista MIDI un sample de hi-hat, lo tengo ahí, creo mi... Os dejo por arriba si queréis ver cómo hago yo los hi-hats, un tutorial de hi-hats. Y aquí puedo escribir los hi-hats. Y ir cambiándolos de nota, y para mí ese método me resulta muy cómodo. Otra cosa que me permite trabajar en audio, que si yo cojo este clap aquí, yo aquí visualmente muy rápido, en el drum rack también lo podéis hacer, en el sampler, pero ya os digo, es cuestión de preferencia. Puedo acortarlo, puedo hacerle un fade porque aquí arriba haya otro sonido y no quiera que me moleste, cositas así. Y nada, esto es todo lo que podéis hacer con el drum rack. Veis que tenéis aquí huecos ilimitados para sonidos que dudo que uséis en vuestra vida. Pero bueno, si alguno está haciendo... no lo vais a ocupar en vuestra vida. Porque esto sigue rellenando todas las notas disponibles del MIDI. Pues aparte de eso, ahora mismo sois máquinas del drum rack. Simplemente interiorizar lo que os he enseñado. Practica mucho con el drum rack. Y veremos otros tutoriales de cosas más específicas que podemos hacer aquí. Pero lo que es controlar el drum rack y ver todas sus funciones, lo tenéis hecho. Vamos a la otra cámara. Bueno, y eso ha sido todo lo que tiene drum rack para ofrecernos. Por ahora. Como os digo, haré algún tutorial más específico, iremos viendo cosillas más adelante. Y nada, espero que te haya gustado el vídeo. No olvides comentar si tienes cualquier duda o sugerencia de otro vídeo. Dale a like, suscríbete, dale a la campana para que te avise de los vídeos o simplemente sígueme también en Instagram. Así que nada, espero que tengáis una buena semana y nos vemos en el siguiente vídeo. Peace.